Senadores esperan que la cumbre en la Casa Blanca entre los presidentes Donald Trump y Juan Manuel Santos gire en torno a la implementación del proceso de paz, al problema de las drogas y a la grave crisis de Venezuela. Son varios los temas que espera el legislativo estén en la agenda durante el encuentro de los presidentes Santos y Trump. El tema de paz, nosotros tenemos que seguir promoviendo todo este proceso. Yo creo que esta es una reunión muy importante para actualizar al señor presidente Trump del proceso de paz, para consolidar esas relaciones. Muy importante hablar de las exportaciones de productos colombianos. Hay que revisar ese tratado de libre comercio porque, si bien es cierto, llevamos 5 años funcionando, Colombia no lo ha aprovechado. Otro tema que aseguran deberá ser primordial es la lucha antidrogas. Colombia está inundada en coca. Yo creo que el tema central que se debe tocar son las casi 200.000 hectáreas que hoy tenemos. También creen los senadores que la crisis venezolana deberá ser tema obligado. Yo creo que es algo que se tiene que tocar inevitablemente con todos los presidentes, tanto del área andina como el mismo presidente Trump. Venezuela se ha convertido en un peligro para la democracia de Colombia, en un peligro para la humanidad. La agenda oficial del presidente Santos incluye un encuentro con el vicepresidente Mike Pence, así como miembros del Congreso y líderes de la comunidad empresarial.